Hola, somos Viajeros Van, una familia viajera. ¿Os consideráis unas personas aventureras? Pues hoy os vamos a enseñar esta Adria Twin que podéis alquilar en Camper Wheels. ¿Queréis verla con nosotros? Pues nos vayáis. Pues arrancamos por el exterior de esta camper de 6 metros de largo. Para los que no queráis una autocaravana o no queréis ir con una furgoneta pequeñita, esta es de 6 metros. Una medida muy chula para circular, ¿eh? ¿Que sí? Real, sí, sí. ¿Qué más tienes? Aparte de que es de 6 metros. Tiene un toldo. Tiene un toldo. Muy bien. Mola, ¿eh? Para el solecito, para la lluvia, tenéis un toldo súper chulo. Y ahora vamos a verla toda por fuera. Ya os han enseñado los chicos el exterior y ahora os vamos a enseñar nosotros el interior. En la parte trasera tenéis dos pedazos de camas de matrimonio. Mirad qué grandes que son. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Si sois cuatro, aquí ya veis perfectamente. Si sois tres, también está muy bien porque esto se dobla. Bueno, se dobla. Se escorre para allí y se hace de cama individual. Para subir al ático tienes una escalera que está aquí puesta. Esto es de las campers, se las tienen que ingeniar todas y en cada rinconcito hay una cosita, porque claro, como son chiquititas, pues tienen que ponerlo en rinconcitos. Vamos a ver los armaritos que hay aquí arriba. Mira, aquí tenemos un armarito, que está bastante bien, la verdad, de capacidad, no está nada mal. Y aquí tenemos otro armarito que también de capacidad está súper bien. El baño, lógicamente, tiene una ducha, un váter y una pica. Y aquí tenemos una cortinita, casi no se moja nada. Ya estamos en la cocina y es bastante amplia, la verdad. Tenemos aquí el pollo, como dice mamá. Después tenemos por aquí la pedazo de nevera, que es enorme, la verdad. Tenemos su congelador arriba, el botellero abajo. Después tenemos también, abajo de la nevera, tenemos el cajoncito para poner los cereales, las galletas, lo que queráis, vaya. Después tenemos por aquí también un pedazo de cajón con la cubertería que nos ofrece Camper Wheels para alquilar las autocaravanas. Después un cajón, que aquí ya no hay cubertería, pero al de abajo, mirad, qué guay. Tenemos los platos, vasos, tazas para cortar, cafetera, ollas, de todo. Y tenemos también por aquí un cajoncito para poner también... Armarito. Bueno. Esto no es un cajón. Da igual, pero es lo mismo, es para guardar cosas. ¿No es cajón? El guardadero. ¿El guardadero? El guardadero. Para poner aquí arroz, lo que queráis. Nosotros normalmente los de arriba los utilizamos para arroz, pasta, tomate, bueno, lo básico. Abajo del guardadero tenemos la pica con el grifo. Ay, me he enganchado el dedo, perdón. Con el grifo. Después tenemos también por aquí los dos fogones en lugar de tres, con el chispero y el regulador, que está muy bien, la verdad, porque este es el pequeñito, este es el grande, cabe aquí la cafetera, aquí la olla, súper, súper bien. Y ahora sí que sí, he acabado con la cocina. Aquí tenemos el comedor. La verdad que está súper bien. Mirad qué cómoda está Ada con sus asientos. Aquí tenemos dos pedazos de asientos también súper, súper cómodos. Tenemos una ventana aquí que es muy importante para hacer corriente de aire, que eso lo vais a agradecer en verano. Una pedazo claraboya que también es importante tenerla también para el airecillo. Y la pedazo de mesa, mirad qué mesa, que para ser una camper es enorme, está súper súper bien. Tiene varias posiciones, sí, tiene esta y esperar que ahora cojo la otra. Y esta. Lo malo de esta es que no pasa la gente por aquí, entonces yo creo que lo mejor... Sí, tú pasas, oh, tú sí que pasas. Ay, mi cariñito, qué en forma está. ¿Ha visto? Pero yo creo que la mejor posición es esta, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué haces? ¿Quieres dejar de grabarte? Siempre haces lo mismo. ¿Qué te gusta chupar cámara? Bueno, aparte de lo que es la mesa y los asientos, tenemos aquí dos armaritos para almacenar cosas. Uno aquí, otro aquí.
Y aquí, uy, y aquí tenemos para también para almacenar alguna cosilla con esto que no se cae, que está súper, súper bien. Se llaman guardaderos. Ah, son guardaderos. Vale, son los nuevos guardaderos de Jordan Jr., patentado. Y creo que ya estamos con el comedor. El comedor ya lo hemos dicho todo. No, ¿no? Mamá, la tele. ¡Oh, es verdad! La pedazo de tele, de 50 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas tiene? Venga, va, adivina. Adivina, adivinanza. Ponerlo en los comentarios entonces, porque nosotros no lo sabemos. Bueno, ya se hemos enseñado aquí la Super Camper, la Adria Family, la Adria SP Family Access, guapísima. Mira, aquí Bella ya está preparada para irse en camper. ¿A que sí, Bella? Es súper chula, ¿os ha gustado? ¿No? Dejadlo en comentarios. ¿Alquilarías una camper? ¿Alquilarías una caravana? ¿Una autocaravana? ¿Qué es lo que os gustaría alquilar? Y nada más. Ada, ¿qué tienes que decir? No olvidéis suscribirse. ¡Oh! ¿Tú, cariño? Esperemos haberos ayudado con este vídeo. Vale. Y darle a la campanita de notificaciones para no perderos ningún avance ni ningún vídeo nuestro. ¡Ole! Pues hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!